Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es The Cat Crochet. El día de hoy vamos a tejer algo muy bonito para organizar nuestra casa. Ya sea el baño, la cocina, la sala, la jardinería, cualquier cosa. Vamos a ver. Para hacer este proyecto vamos a necesitar una agujeta de 10 milímetros, bien grandecita. Vamos a utilizar cordón aproximadamente de 4 milímetros. Miren qué grueso. Yo voy a utilizar este color. Ustedes utilicen el que tengan en su casa. También vamos a necesitar tijeras y una agujeta más fina para esconder el hilo sobrante. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es tejer nuestro nudo de inicio de esta manera. Entonces vamos a tejer cuatro cadenetas. Dos, tres, cuatro. Vamos a cerrar. Esto es un proyecto que se hace bien rápido. En un día podemos hacer uno, dos, tres, cuatro cadenitas. Entonces, una lazada. Dentro de nuestro círculo aquí. Vamos a tejer un punto alto con una lazada y vamos a aprovechar, vamos a ir escondiendo este sobrante. Ya el que sobre, si sale, lo cortamos. Entonces, una cadeneta de división. Por eso hice cuatro cadenetas, o son tres, una cadeneta para dividir. Entonces de este vamos a hacer 10 puntos altos con una cadeneta de división. Llevamos 3 porque este lo contamos. Seguimos tejiendo y volvemos cuando tenga 10. Vamos a cerrar aquí en la cadeneta número 3. 1, 2, 3. Aquí ya tenemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerramos con un punto deslizado. Entonces, en el próximo, en este espacio, vamos a coger así. Así. Retamos, vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a hacer aumentos en esta vuelta. Entonces aquí hay uno, en la próxima hacemos dos. Este sería nuestro primer aumento. ¿Sí? Puntos altos. Este es el aumento. En este espacio uno, o sea, un punto alto con división siempre de una cadeneta. Entonces en este vamos a hacer dos puntos altos con una división de una cadeneta. Todos van a ser con una división de una cadenita. Entonces, una cadenita aquí, un punto alto, una cadenita y aquí sí lleva aumento. Sería un espacio sí y un espacio no. No aumento, si aumento, no, sí, no, y así voy a continuar toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Entonces, movemos para acá con un punto deslizado. Entonces, vamos a subir
con cuatro cadenitas. Entonces ya aquí no va a haber aumento. Vamos a hacer puntos altos en cada espacio. Entonces de esta vuelta vamos a hacer tres. Llevamos la primera así. Uno por cada espacio, sin aumentar nada ya. Porque yo tengo estas dos vueltas que me dio el espacio necesario que yo necesitaba. Entonces aquí vamos a tejer medios puntos, dos medios puntos por cada espacio, medida en lo que estamos. Puede ponerle uno más enterito o no ponerle. Miren, dos medios puntos en cada espacio. Eso es lo que vamos a estar tejiendo toda la vuelta. Entonces, cuando terminemos la vuelta, la próxima será repetir lo mismo. Medio punto sobre cada medio punto, pero vamos a verlo en la práctica. Seguimos. Miren, terminamos esta vuelta, entonces vamos a tejer para enganchar la cadenita. Vamos a tejer 12 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 y 12. Si lo queremos más largo, bueno, más tejer. Entonces seguimos aquí tejiendo medios puntos. Esta es la segunda vuelta de medio punto. Medios puntos sobre cada medio punto. Llegamos. ¿Ves que aquí son dos? Entonces aquí hay dos. Y seguimos. Nuestra segunda vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner esto de esta manera para acá. Aprieto un poco. Entonces ahora vamos a tejer medios puntos
vamos a tejer medios puntos hasta que se llene. Entonces ahora vamos a hacer un nudo aquí y vamos a cortar. Vamos a cortar un buen pedacito para darle la vuelta. ¿Cuánto sería? Bueno, vamos a ver. Para darle más o menos. En centímetros serían 40 centímetros aproximadamente. Esto es para hacer el nudito aquí. Entonces, vamos a asegurarme bien. Con un nudito aquí. Entonces, aprieto bien. Y vamos a dar vuelta. Esta idea está muy bonita, muy fácil de tejer. Podemos poner esto en nuestra cocina para poner la cebolla, el ajo, las especias, alguna, no sé, potecito diría yo. Cualquier cosa que se le ocurra. Entonces vamos a hacer un nudito ya aquí. En la parte de atrás. En el baño podemos también tenerla. Y así no tener el baño con tantas cosas así tiradas. Podemos colgar. De esta manera se ve más organizado. En nuestro closet podemos tejer lo más grande. Miren, si quieren tejer lo más grande, en la segunda vuelta vieron que hice aumento y ya no hice más. Bueno, entonces ustedes hacen otra vuelta con aumento y así van haciéndolo para hacer lo que ustedes, para lo que ustedes lo necesiten. Entonces ya tenemos dos nuditos. Parte de atrás, miren, estoy apretando bien, aprietan bien. Entonces, con una agujeta más pequeña, vamos a esconder. Vamos a esconder de esta manera. Cortamos el sobrante y listo. Pueden hacerlo del color de su preferencia. Me echa del mismo tamaño. Entonces nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, déjame tus comentarios. Suscríbete. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comenta y comparte. Gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.